Luis Suárez y su esposa celebran hoy sus 10 años de matrimonio. 160 personas en el Hotel Fasano. ¡Ay, la pucha! Está invitado Messi y también sí. También sí. Neymar. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Nos vamos? No. Los trabajadores, mirá esto, qué interesante. Los trabajadores que estarán en la fiesta tendrán prohibido el acceso y uso de sus teléfonos móviles o siquiera hablar con los invitados. ¡Es mi vieja! ¡Me está llamando! Los trabajadores, o sea, mozos, metres... Sí, me parece que suena el teléfono. El DJ, todo, ¿no? Tanto... no pueden atender el teléfono, tampoco no. Pueden tener acceso. Nada. Y no pueden hablar con los invitados. Neymar, ven una foto, dice el mozo. No. ¡Afuera! Es correcto esto, ¿no? Para que quede como una regla. Después, ellos ven cómo viene la mano, pero... Sí. Seguro se van a sacar todos una foto con todo, ¿no? Después. ¿No? Sí. Yo haría eso. Sí. Bueno, los trabajadores que están en... ¡Fiesta! Pará. Yo no sé, yo no les sirvo nada. ¿No? Pará. ¿Me traes más whisky? No. Anda a buscarte vos. No, ni por plato, si no me dejan... No me saco una foto con Messi. Quiero sacarme una foto con Messi, Neymar y Suárez. Con Suárez no, porque es el de la fiesta. Si no le sirvo, me mata. No. Muy feliz. ¿Estás feliz, Neymar? Muy feliz. ¿Estás feliz, Neymar? A ver si conoces alguna uruguaya, ¿eh? Que te haga sentar cabeza, ¿eh? Mira, amigos. Amigos, ¿eh? Viniste con amigos. Cuatro años. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuatro años. Está bien. Cada uno se divierte como quiere. Ya no me entrevero. Y hablar es lo que soy. Para, y si hablan... Para, esta es una linda comunicación. Este es un lindo... ¿Qué es? ¿Un lindo radiomoto? ¿O una comunicación? Para. Los trabajadores que estarán en la fiesta tendrán prohibido el acceso y uso de los teléfonos móviles. O siquiera hablar con los invitados. La comunicación a propósito de esta orden es la siguiente. ¿A qué famoso conociste gracias a tu trabajo? Gracias a... No en la calle, no de casualidad. Gracias a tu trabajo. ¿A qué famoso conociste, tuviste acceso? ¿Lograste algo? ¿Foto, autógrafo, que te firme algo? 2-402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019. Mensaje de texto. ¿A qué famoso personalidad? Reconocido, músico, ¿no? Músico, cantante, deportista, político, actor, actriz de cualquier parte del mundo, referente, lo que se te cante, todo. Al 2-402-1019, al 1019 mensajes de texto. ¿A qué famoso personalidad tuviste acceso gracias a tu trabajo? ¡Hola! Hola, Peti. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Buenas tardes, Jonathan. Hola, Jonathan. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, Peti. ¿Todo bien? Feliz Navidad, Peti. Feliz Navidad para vos y para toda tu familia. Gracias. Igualmente. Para todos tus parientes. Sí. Jonathan, sí. ¿A qué famoso personalidad tuviste acceso? León Gieco. A León Gieco. Bien. Sí. Yo trabajé siempre de mozo. En realidad la duré 15 años de mi vida de mozo. Sí. Y trabajaba en un boliche y de repente eran como las 12 de la noche y veo que entran unas cuantas personas y digo, pero nos queremos ir, che. Y ahí cayó el hombre ahí. León Gieco, pero acá en Uruguay. Sí, acá en Uruguay, en el Prado. No voy a decir el nombre, pero en el Prado. Sí, en el Prado. Cayó tardísimo
Sí, nos queríamos ir, Peti. Estamos juntando todo para irnos. Y el tipo cae ahí. Sí. ¿Y te copaba la música de León Gieco o más o menos? No tenía ni idea y no te lo bancabas. Los Orozco, la única que conozco de León Gieco. Sos un desastre, entonces, León. Soy un desastre, Peti. Igual me saqué una foto, todo. Le di un color bárbaro. Te sacaste una foto con León Gieco y cuando llegaste a tu casa le dijiste a tu hermosa, León Gieco. Y dice, si no sabés ni quién es, León, ¿cómo que no? Los Orozco, yo lo conozco. Es un ocho lo mono. Claro. Viste, me saqué una foto con Manini, dice Rafael. No olvidás. Se acabó el recreo. Conocí al Tony Pacheco, ¿vale? Ah, no, vale, no. Dice, vale. Sí. Hola, Peti, conocí a Roberto Musso. Compraba pañales en mi pañalera, dice María. Mirá qué bueno. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, Peti. ¿Qué haces, Juan? ¿Estás laburando? Sí, estoy laburando. ¿Y a qué famoso conociste gracias a tu laburo? A Pampita hace como 15 años. Muy linda. ¿A Pampita? ¿Y por qué? ¿En dónde laburabas? Trabajaba en una... Era chofer de una empresa de servicio de compañía. Sí, una empresa. Y fuimos a ser socio al del casino que estaba en la barra ahí antiguamente, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿A Pancho Dotto? No. Hay que manejaba una ficha ahí en el casino. Sí, bueno, no sé, dale, ¿y? Sí. Y en eso que estaba, la muchacha estaba haciéndole socio al hombre, miré para el costado y miré como tres veces para ver si era cierto. Sí. Y el hombre me dijo, sí, es ella, sí. Es Pampita. Exactamente. Decime, sí, ¿qué hiciste, por Dios? Y nada, que sí, quedé congelado, que no me dio tiempo para nada. Pará. Ella pidió cambio y se fue. Pará, Juan, ¿no le pediste un beso, una foto? No, nada, no tenía celular en ese momento. Nada. Pará, ¿y vos trabajabas como chofer? Como chofer, pero sí. ¿No subió a tu auto? No, nosotros estábamos arriba, sí, haciéndole socio al hombre que trabajaba en el casino. En el casino. ¿Y ahí estaba Pampita sola o acompañada? Sola. Pero Juan, era tu oportunidad. Pará, ¿de qué se ríen? ¿Ustedes no creen que las cosas pasan por algo? O sea, no. Si no era para vos, Juan... Sí. Si no fuera para vos, Juan, ella hubiese estado acompañada. Exacto, pero no, Peti. Era para vos, Juan. De la que te salvaste. Hola. ¿Qué tal, Peti? Feliz año, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Feliz año, gracias igualmente para todos tus parientes. ¿Quién sos? Bueno, la lista es larga de la gente que he conocido. Pará, ¿quién sos? Néstor. Néstor, ¿por qué la lista es larga? He conocido mucha gente, conocí a todos los integrantes de Van Halen. Pará, pero... ¡Hola, pucha! ¿Qué sos, organizador de eventos? Tendría que serlo, Peti. ¿Dónde dónde trabajabas? No, distinto trabajo a lo largo de la vida de uno, ¿no? Trabajé en La Palma de la Barra, en la época de furor de La Palma de la Barra, cuando vino Van Halen acá a Maldonado, ¿te acordás? Cuando, Van Halen vino en el 83. Sí. Más o menos, ¿no? 82. Y yo en esa época vendía campera de cuero y tuve la suerte de atenderlo y venderle cantidad de campera de cuero a cada uno de ellos. ¿En serio? Sí, en serio. Y con una amiga que está en Montevideo que hace mil años que no la veo, ella hizo firmar el autógrafo en la pared del grupo. Lo firmaron ellos mismos, lo firmaron. Ahí en La Palma de la Barra. Eso nunca más me olvidé. La Palma de la Barra, mirá qué grande, ¿eh? Después conoció Olmedo. ¿Conociste a Olmedo? ¿Vos vivías en Maldonado, Néstor? Yo trabajaba en Punta del Este y Maldonado. Vivía en San Carlos y trabajaba en Maldonado, Peti. Bien, y bueno, ¿vos conocías a Van Halen o dijiste...? Sí, obvio, por supuesto, obvio. Aparte soy fan. Genial. Sí, ¿sabés lo que era? El sueño del pibe, era tener contacto con ellos, hablar con ellos y todavía venderle cosas. Y fue la primera vez, Peti, que vi la Master de Oro, la tarjeta Master de Oro, nunca en mi vida la había visto. ¿Con Van Halen? Con los locos de Van Halen, unos capos los tipos. ¡Qué fenómeno! Nada, asombrado. Contame de Olmedo.
Olmedo era así como es la vida, como es la, como lo vemos en las películas, era así, era un tipo jodón, un tipo alegre, sí, un tipo divertido, era un fuera de serie, un crack. Conocí a la Mercury también, a la brasileña, la cantante. A Daniela Mercury, ¿en qué situaciones conocías a Olmedo? Olmedo, yo trabajaba en un súper cuando era gurí, uno de mis primeros trabajos, y él iba a comprar y ahí lo conocí. Empezamos a conversar, yo sabía quién era y todos sabíamos quién era, y él jodía con nosotros y nos buscaba. Porque te decía cualquier cosa, ¿viste? Entonces nos escondíamos a veces porque de terror era, ¿viste? Entonces siempre nos buscaba para bromar con nosotros, ¿viste? Con lo que trabajábamos allí. Era un fuera de serie, era. Bien. Clase A. Van Halen, Olmedo, Daniela Mercury. Daniela Mercury, espectacular, espectacular. Conocí a todo el grupo de música de ella en la última fiesta que hizo Scarpa en Beverly Hills acá. Sí. Ah, ¿fuiste a la fiesta de Scarpa? Sí. No, laburé, trabajaba. No, pero vos tenés que decir que sí, que fui. Bueno, estuve en la fiesta de Scarpa, sí, ¿sí? Otra grande. ¿Mozo? No, estaba en Navarra para servir de vida estaba. Muy bien, perfecto. Otra grande, humilde, como ella sola, excelente persona, te podía sacar fotos, no había que esconder el celular para no sacarse fotos, porque ella te pedía una foto y no había ningún problema, sí, si te decía que sí. ¿Quién? No como a Luisito ahora, que nos cambió mucho Luisito ahora. No, lo banco. No, momento. ¿Te parece? No, a ver, voy a decir algo. El casamiento es una fiesta íntima. Sí, tenés razón. No tiene por qué alguien que trabaja en la fiesta, que es íntima de mi familia, de mi entorno, de mis amigos, tiene sacar razón. Foto. Sí, tenés razón. ¿Viste? ¿Qué pasa? Tenés razón. Y conocí a Chico Navarro también, Petit. ¿Chico Navarro? ¿Era él el que era piola? Sí. Porque sí. Me pareció que ibas a hablar de una mujer. No, la Mercury. Ah, bien. ¿Y Chico Navarro? Y Chico Navarro también, otro grande, una otra persona espectacular también, re humilde. Lo tienen a Chico Navarro, ¿no? Cantante argentino. Exacto. Que inmortalizó, por ejemplo, un temún como cuál, Néstor. Ah, tú sabes que ahora no sé cantidad de temas, pero ahora sinceramente no se me viene ninguno en la memoria. Pero facilísimo. ¿Cuál? Yo te la voy a tararear. Te maté. Tararara, tararara. El camaleón. Néstor, ¿a quién más? No, solo con conocer lo de Van Halen ya estaba hecho. No, los demás son de regalo. No, son buena gente todos y algunos ya no están y conservaba esa imagen de ellos y el recuerdo que eran muy grandes y gente muy humilde. Yo en el Chuy me encontré a OJ Morales. Vale. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Cabeza, Jacinto Vera. ¿Qué haces, Cabeza? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, siempre te escuchamos acá en el taller. Gracias, Cabeza, feliz año. Gracias, realmente. Para todos tus parientes. Nosotros vimos a Tevez. A Tevez y estaba con Canepa. ¿Con qué Canepa? Con Canepa, el que era acá. ¿Eh? Con Canepa, estaban los dos en el supermercado. Ah, con Diego Canepa. Ahí va. El subsecretario, el secretario de presidencia. Ese mismo. Claro. Comprando carne. ¿Comprando? Carne. Y sí, claro. Cabeza, ¿cómo conociste a Tevez? ¿En dónde? En un supermercado, estábamos ahí y sí. justo tocó atender. Pero digo. Para Cabeza y a Tevez. Sí. ¿Se le facilitó comprar carne o fue very difficult? No, compró, sí, yo que sé. Hombre, no. Pero lo que pasa es que nosotros trabajamos en un ambiente donde siempre nos encontramos con alguno y. Sí. O sea, bien. Hacemos fiesta y esas cosas. Y Canepa también. ¿Canepa se portó bien? Sí, se portó bien, sí, se portaron bien. Bien. Y la semana pasada estuvimos con Argimón y una que sale en el 10. ¿Con la Beatriz? ¿Con Beatriz Argimón, la vicepresidenta? Sí. ¿O con Argimón? Viste que la confunde. No. Sí. Estuvimos con ella haciendo un evento ahí. Muy bien. ¿Ese es tu ranking de famosos? Sí, mucho no tengo, Peti. Lo único que tengo son deudas. Pará. Contame de Tevez. ¿Te sacaste foto? ¿Le hablaste? No soy mucho. No soy mucho de sacarme foto con los... No me saco. ¿Lo atendés como si fuera no. un...? Sí. No me llama mucho la atención. No soy cholulo.
Betty, serví la mesa a la calle Herrera. Yo era la doméstica de la casa. Esta, si fuera otro país, ya estaba escribiendo un libro esta. Betty, no comparto. Luis es una persona pública y desde ese lugar se debe al público. Lo privado no existe. De ninguna manera. O sea, no. Si estuviera en la calle, caminando, por supuesto. Pero es un evento personal, íntimo y privado. Betty, fui portero y conocí a Tina Ferreira, a Fernando Vilar y a Venancio Ramos, los que vivían todos en el mismo edificio. También a Verónica de Andrea y al Lolo Stoyanov. ¿Qué es un edificio? ¿Qué es el Ritz? A Jorge Drexler cuando no era famoso. Soy sanitario, tengo de cliente a Mario Regueiro, ¿vale? ¿Qué? Sí. 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 Conocí a Víctor Laplace hace años en un boliche. Yo era barman, dice Dalmiro. Conocí a Pavarotti cuando vino a Montevideo. A Julian Moore, a León Gieco y a Joaquín Sabina. ¡Hola! ¿Hola? Hola, ¿quién sos? Me llamo Charo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charo? Muy bien. ¡Felicidades, Charo! Bueno, muchas gracias igualmente. Feliz Navidad. Para todos tus parientes, claro. Ya estoy hablando con Charo. Sí. Bueno. Charo, ¿estás aquí? ¿Dónde estás, Charo? Mira, estoy, tengo un negocio, estoy en el negocio ahora. Sí. ¿Qué vendes en el negocio, Charo? No, que vendo no, tengo, es un residencial. ¿Un residencial? Bueno, vendé sí. Salud. Sí. Bueno, sí, se podría decir. Vendé salud. Vendé tranquilidad. Tranquilidad, eso y, sí. Y vendés pasajes. ¿Pasajes? Bueno. Ay, por favor, por favor. Sí, sí. Pasajes, claro. Sí, no, yo lo de ida. Bueno. Charo. Que los abuelos te están escuchando, por favor. Un abrazo a los abuelos. Bueno. Charo, un día si querés voy al residencial a saludar a los abuelos. Sí. Mucho gusto. Vamos a grabarle un video a Charo para los abuelos. Sí. Estaría muy bueno. Charo, contanos, ¿a quién conociste en el residencial? Bueno, en el residencial no. Yo antes de estar acá en el residencial estuve en otro país trabajando en una casa de primera línea de ropa. ¿En dónde? Y ahí... En Ibiza. ¿En Ibiza? ¿Qué? Ah, pero esta, pucha. Esta llamada es glamorosa. Después de esta nos vamos, porque... Claro. Contame, Charo. Bueno, ahí en la tienda que yo trabajaba... ¿En qué tienda? Contanos. Se llama Mayurka. ¿Cómo? Mayurka. Mayurka. Es una casa de primera línea de ropa, de dama y de hombre. Bien, en Ibiza. Sí. Bueno, yo ahí trabajando ahí, bueno, conocí y atendí a Keanu Reeves, Zinedine Zidane, Marta Sánchez, Cristiano Ronaldo. Gente. Charo, ¿te atendiste a todos? ¿Vos atendías a los famosos? Pucha. Yo los atendía, sí. Sí. Le vendía, bueno. Contame de Keanu Reeves. ¿Hablas muy buen inglés, vos, Charo? No hablo, lo más gracioso es esto, yo... Por necesidad, comenté que sabía hablar en inglés, pero no sabía nada, pero con señas y una cosa y la otra, siempre me entendía con los clientes. Y así estuve trabajando casi 3 años. Contame, ¿qué le vendiste a Keanu Reeves y Keanu cómo Reeves, sin saber inglés? Bueno, esto fue así. Él fue con otra persona más, con otro chico, eran él y otro chico, y había una pareja de españoles en la tienda en ese momento, y cuando ellos entraron, me hacían señas, yo no lo reconocí, a pesar de que me gusta mucho, sí. No lo reconocí porque a veces personalmente no es lo mismo. Y yo creí que ellos me querían robar porque ella me hacía señas con la cara. Entonces cuando yo me acerqué, claro, yo los empecé a controlar porque pensé que ellos querían robarme algo. Claro, si te hacen señas porque hay una gente ahí es porque te van a robar. Sí. Sí. Y bueno, yo creí eso y ella me hacía señas para... Entonces él me pidió un par de zapatos de chica, me señaló los zapatos, me dijo que yo me los podía probar para más o menos el tamaño del pie, yo me los probé. Sí. Bueno, él me dijo que estaban bien, me hizo con el dedo ok. El chico pagó con una tarjeta Black que no tenía nombre, que era, no,
no era el nombre de él. ¿Qué tal? Y cuando estaban saliendo, me dijo la española, es que no rip. Y ahí me di cuenta que era él. Y bueno, está, lo saludé ahí y ta, no me pude sacar fotos con él porque fue muy rápido todo. Ahí él se fue, se sonrió, le causó gracia que yo no lo conociera quizás. ¿Lograste sacarte fotos o se fue rápido? No. Él se fue y estaba nosotros... la tienda esta queda sobre, no sé si conoces Ibiza, la parte marina Bota Sur, donde están todos los yates. Sí. Y él se subió enseguida. A un yate, claro. Y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es muy simpático. La verdad, muy bien. Él también, bueno, él no lo atendí yo estaba ahí, lo atendió mi compañera. Y al que sí atendí fue a Cristiano, el otro Cristiano, el gordito. ¡Jesús! El brasilero. Sí, y bueno, él atendía a la señora que justo estaba embarazada. Ronaldo, ¿cómo? Ahí va, Ronaldo atendía a la esposa que le vendí toda la ropa y fue con él que lo acompañó. Buena onda. Después también atendía a Pampita, a Guandanara, bueno, todo tipo de gente que siempre iba a ese lugar. A ¿Guandanara pagó con tarjeta o...? Guandanara pagó con... Con la boca abierta. Con tarjeta, sí. Charo, ¿y Zinedine Zidane? Zinedine Zidane atendía a la esposa de él también. Él se quedó ahí sentado con los niños y yo atendía a la señora. El tipo Zinedine Zidane sentado, podrido, esperando aburrido. Que la mujer termine las compras. Che, no aguanto más, me voy a jugar al fútbol. Muy guapa, una mujer hermosa, que yo vi a Pampita, estuve con ella, me he sacado fotos y todo, pero una de las mujeres más guapas que yo conocí, sin maquillaje y hermosa, es Marta Sánchez. Marta Sánchez, que canta desesperada. Esa mujer, sí. Esa mujer es muy, muy linda y no tenía nada de maquillaje. Divina, hermosa. Natural. Sí. Charo, ¿alguno de los famosos o glamorosos te trató, digamos, de una manera soberbia o altanera? No, ninguno. Al contrario, no, porque ellos como... Yo tampoco los molestaba, no les pedí fotos, no les pedí nada. Ellos se sentían normales, bien tranquilos. Claro. Y era un local muy pequeño, que éramos dos vendedoras nomás y estaba en un lugar muy, muy... apartado del centro y de Ibiza y era muy tranquilo, ¿no? Muy bien todo. ¿Nadie te dio un billetito por atrás para vos? No. La única anécdota que puedo contar es una vez que fue un matrimonio que el señor me dijo, yo soy muy amigo de alguien de tu país, yo le dije que era uruguayo, ellos eran españoles, y me dijo, mi amigo es el expresidente de ustedes, Luis Alberto Lacalle. Y a la señora de él, cuando yo le quise hacer una atención de un descuento, sí. Se enojó y me dijo que no. ¿Qué tal? ¡Hola, mira, pucha! Mira. Siento malos. Betty, yo juego con Camijo, fútbol de veteranos, ¿vale? Explota la radio. Peti, estuve contigo en un velorio. Diferente. Bueno, está, la gente se muere. Te sonríe, esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma. Vi a James Hetfield de Metallica en el aeropuerto. Me acerqué y apenas me saludó. Mi casa. Medio ahí, pero bueno, dice Agustín. Siento malos pensamientos. En la calle siento malos pensamientos. Conocí a Mia Echeverri, dicen. ¿Quién es? A la esposa del Chengue. Conocí a Chino y a Nacho en Venezuela cuando eran solo famosos allá. Pensamientos. No, hay uno que no puedo leer, pero el otro sí. Yo conocí a Carlos Moreira, muy macanudo, me dio laburo, una pasantía. Siento malos pensamientos. ¿Alguien me puede averiguar? A Omar Gutiérrez le arreglé las teclas. Corazón, piel,
la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Le cociné a Chávez, al príncipe Carlos, a los reyes de España, al presidente de Polonia, Noruega y otro, mirá. En mi casa siento. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Seguí la frase al 2400-8235. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Seguí la frase al 2400-8235. Y hasta las 18:30 tenés tiempo para poner bolso al 101.7, porque la camiseta del hincha, la azul de Umbro Uruguay, la sorteamos hoy.